En las próximas horas, bueno, ya en la mañana de hoy, el gobierno dominicano, por medio de su ministro de Turismo, David Collado, puso en marcha el Plan Nacional de Incentivo al Turismo Interno. Sí. No sé si los demás comunicadores sienten alegría y entusiasmo cuando dan una sugerencia y en tiempo récord se le tome en cuenta. Pero eso de los préstamos. Estamos lo mismo porque no todo el mundo ahora mismo está pagando su préstamo. No, lo que pasa es lo siguiente. No, pero un incentivo a la hotelería. Claro, sí, no, pero el incentivo claro. es que tú vayas. Es decir, que si yo quiero ir ahora mismo para 12 meses semana, sin yo tengo interés. Que llamar. ¿Cuánto es? Son 30 mil. Entonces yo tengo que ir para el Banco Popular o para el Banco Reserva. No. Mira, dame un préstamo. ¿No es así? No. Todo lo contrario. Es? Ok. Es que explíqueme. Tú te estás yendo al método arcaico. Ah, ok. No, estamos en un país moderno. O cáspita. Gobernado por un gobierno moderno. Ok. En un gobierno que está generando cambio. Habrá la modalidad. Tenga cuidado. Elvis, tú sabes. Sin lugar a dudas. Un preámbulo. Tú sabes que me diera mucha alegría. Ahora que tú dices que recibimos con mucha alegría esa noticia, sí. Que también a los estudiantes del decanato de administración hotelera o de la Facultad de Administración Hotelera de la UAS le den un acceso a un programa a una bolsa de empleos en el Ministerio de Turismo, no solo a los estudiantes de UNIBE. Me encantaría, eso yo lo celebraría mucho. Mira, en el caso directo del Plan Nacional de Incentivo a la Industria Turística, el gobierno dominicano continúa generando empatía con sectores que antes se sentían totalmente carentes de atención. En nuestro país, cuando se habla de turismo, solo se habla para los inversionistas y se obvia a la materia prima de la industria turística en cualquier lugar del planeta, que son justamente los turistas. ¿Y qué es lo que está pasando con nuestro país? Que somos tan afortunados que desde el año 2010 la República Dominicana se ha autopropiciado más del 45% de su turismo. O sea, no todos los países turísticos del mundo tienen la gran bondad y la gran bendición de contar con atractivos tan generadores de atención como ocurre en República Dominicana. Los dominicanos aman viajar a lo interno de nuestro país. El capitaleño, que es el principal turista interno de la República Dominicana, le encanta irse a Las Terrenas, le encanta irse a Constanza, a Jarabacoa, al sur de la República Dominicana, le gusta mucho moverse a Boca Chica, al capitalino, que es el que de algún modo utiliza con más frecuencia la modalidad de turismo interno, le gusta mucho hacer esto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que lamentablemente no había en la República Dominicana ninguna iniciativa que procurara ponérsela cómoda a los turistas internos. Y yo venía diciendo... A mí me preocupa algo, Delvis, y perdona que te interrumpa, porque cuando hablamos de turismo interno, no simplemente debemos hablar de un enfoque a las visitas a los hoteles. Estamos hablando que el turismo interno implica tener acceso a rutas culturales, sí, de las localidades que se vayan a visitar. Entonces, de hecho, cuando entrevistábamos a la ministra, a la joven que entrevistamos, no recuerdo el nombre, hace unos días. La directora de Turismo Interno. Exactamente, cuando la entrevistamos yo le planteaba lo siguiente, de que cómo se va a combinar el aspecto cultural con el turismo interno para que eso pueda ser un referente incluso de marca país al exterior. Bueno, es decir, o sea, el enfoque, yo estoy de acuerdo con el plan, me parece maravilloso. Ahora, debe ser más completo. El enfoque debe ser tener un concepto de turismo interno integral. Lo bueno es que ya la iniciativa está en el Ministerio de Turismo y todo aparenta indicar que esa gente que está... Porque además hay un aspecto cultural que aquí no hay... Aquí los museos están cayendo. Cuando tú vas a las provincias, son pocas las provincias que tienen museos decentes. Lo que te decía es que lo bueno es que ya la iniciativa está en marcha. Y todo aparenta indicar que quienes están al frente del Ministerio de Turismo tienen quizás la gran virtud que no existió hace un tiempo, que era de escuchar, organizar, planificar y lanzar. Ya el plan está ahí. Es muy probable que en las próximas horas entonces comiencen... No, y que esta es una primera fase. Es una primera fase. Exactamente. Al ser una primera fase, de seguro que se sujetará a cambios. Yo sugiero que la segunda fase se integre al Ministerio de Cultura para que el Ministerio de Cultura pueda establecer cuáles son esas rutas cercanas a los hoteles más visitados de las provincias que puedan ser parte de una guía turística
en sentido general, para que también el dominicano, el turista interno, tenga un disfrute de los aspectos, de los espacios culturales del entorno, perfecto, de su país, de manera no solamente que del hotel, por Dios. Estamos muy contentos con ese plan nacional de incentivo al turismo interno. Ya en las próximas horas cualquier familia podrá acudir a cualquier destino, someterse a un sinnúmero de facilidades, porque vale destacar que además del financiamiento, que era un clamor que veníamos trayendo, porque aquí te financian una nevera, te financian una estufa, te financian un vehículo, pero no te financian ocio. Y el ocio, así como es importante cualquier electrodoméstico del hogar para la comodidad y el confort, así mismo es importante también para la vida humana, desarrollo humano, el ocio, la recreación, el desarrollo humano. Y el Ministerio de Turismo viene con eso entonces a propiciarle facilidad a la población, pero además a incentivar a los dueños de hoteles, a los dueños de bares, de restaurantes, que al día de hoy tienen los aeropuertos bloqueados, porque con el bloqueo de los aeropuertos, de los puertos y aeropuertos, entonces se ve el Estado Dominicano en la obligación de tener que generar iniciativas propias de autosustentarnos. Con esa motivación, ya el turista accederá, además del financiamiento, y tendrá una serie de facilidades propias de un Estado que, sin lugar a dudas, está cambiando. El financiamiento es clave para que se integren.